Pues por parte del Ayuntamiento, pues agradecer como siempre la presencia del presidente de Portos en Bayona. Una vez más está con nosotros y para presentar la continuación de aquel plan de actuaciones que se planificó ya hace no mucho tiempo, pero ya hace algún tiempo, y un poco los pasos que se están dando en ese sistema para prácticamente ir finalizando ya lo que es ese plan 2010 que se inició en aquel momento y que hoy pues se presentan pues unas obras importantes para todos nosotros. Decir que hoxe presentamos un proxecto que, como ben comentaba o alcalde, ten xa un tempo porque tuvo unha tramitación bastante longa, houve unha serie de trámites que tiñan que ver sobre todo con patrimonio, con prospeccións arqueolóxicas que fixeron modificar levemente o proxecto, como vai explicar agora o responsable da área de infraestructuras de Portos de Galicia, Pedro Urquijo, que está aquí tamén con nós. Decir que esta reordenación das instalacións portuarias de Bayona va a supor, por unha banda, construir un novo pantalán. Portos de Galicia ten unha lista de espera de cerca de 60 peticións para ese tipo de embarcacións, que son esloras de 6 metros que figuran no proxecto, e queremos por unha banda dar salida a eso. Queremos tamén con ese novo pantalán, pois na medida do posible regularizar o tema dos fondeos que existen nas inmediacións. Queremos tamén contemplar, porque así se comentou co alcalde e así quero manifestalo, porque para nós é tamén moi importante o que vou decir agora, queremos contemplar esa posibilidad de que os xubilados do mar poidan ter os seus puntos de amarre. Sabedes que as tarifas ou as tasas establecidas cando se trata dese tipo de xente que formou parte activa no mundo do mar, pero que está ahora en situación de xubilación, pois teñen unhas bonificacións por parte do ente público. E, ao mesmo tempo, por suposto, de todos é coñecido cando se presentou este proxecto, xa na etapa do meu antecesor, que supón o desplazamento, que agora explicaremos, no mesmo pantalán que ten, pero trasladado da carabela Pinta, desa embarcación tan emblemática e que sen dúbida, en estas vísperas da arribada, que xa está aí ás portas, eu xa o ambiente xa o puden percibir ou a chegarme aquí hasta a Casa do Concello, quero dicir que é tamén outra cuestión que está aí. Por suposto que estamos falando dun investimento aproximadamente 348.000 euros, son fondos FEDER, son fondos finalistas da Unión Europea para este tipo de actuacións, e iso tamén se complementa con algunha outra actuación que está facendo na zona do paseo desde o punto de vista da propia accesibilidade desas estruturas. Para min é unha satisfacción, cando falamos deste tipo de proxectos, decir que se fai e solo se fará en consenso con todos os sectores implicados. Tratamos de dar solución a demandas de prazas que hai, a diversas situacións, e en concurrencia, como fixemos sempre, como levamos feito recientemente no propio entorno da lonxa, diferentes actuacións en consenso coa cofradía que representa o seu patrón maior e co propio concello, e por suposto cos outros colectivos que aquí están, e que desde logo é un objetivo renunciable de Portos de Galicia sempre levar a cabo actuacións destas características desde a máis absoluto consenso e máis absoluto diálogo con todos os axentes implicados. Iso era o que quería decir, me enche a satisfacción poder estar hoxe aquí para presentar este proxecto, que tamén lembro que hoxe sae publicado no Diario Oficial de Galicia, o sea que a licitación está iniciada e que terá, que me corrixa Pedro Urquijo se me equivoco, me parece que desde o inicio das obras un prazo de execución de 3 meses aproximadamente. Pero en todo caso, ao responsable da infraestructuras de Portos de Galicia, co teu permiso, alcalde, lle damos a palabra para que explique polo miúdo as características do proxecto. Pois unha lista de espera, como o presidente, unhas 60 embarcaciones, además en los pantalanes actuales, debido á tipología destos barcos, día a día aumentan la manga, ¿no? Por lo que las plazas existentes actuales hay en casos que han quedado pequeñas, ¿no? Por lo que podrán trasladarse a estas nuevas instalaciones que tienen un ancho superior, ¿no? Además, en toda esta zona existen, bueno, pues fondeos diversos que también hará que se pueda reorganizar y trasladarse a este pantalán, ¿no? Entonces, la actuación en sí consta principalmente del traslado del pantalán existente de la Pinta, ¿no? Trasladando de forma paralela unos 30 metros de la situación actual, y dispondrá pues
de la misma tipo de pasarela y pantalán pilotado para acceder a la pinta, ¿no? En las instalaciones actuales y ampliando las que se tienen, ¿no? Se hace una ampliación en forma de L, uniendo con la instalación existente en una longitud de unos 160 metros, ¿no? Con esto se obtienen 95 plazas de amarre nuevas para embarcaciones de 6 metros de eslora y hasta, bueno, el ancho de la plaza es de 3,10, pero serán embarcaciones de 2,50, 2,70 de manga. Y estos pantalanes están, bueno, tienen una tipología similar a la que tenemos en todas nuestras instalaciones, ¿no? Es un pantalán de aluminio, de estructura de aluminio, con un piso de madera y una flotación de polietileno, ¿no? Todas las plazas llevarán correspondiente brazo de amarre para mejorar las condiciones del propio amarre de cada embarcación, y a lo largo de todo el nuevo pantalán se instalarán torretas con proyectores, al igual que en el resto de la instalación, para dotar de la iluminación suficiente para realizar, bueno, pues los trabajos, ¿no? El proyecto, como bien decía, tiene un presupuesto aproximado de 348.000 euros y el plazo estimado para la ejecución de las obras es en torno a los 3 meses, ¿no? En el plan de actuaciones 2010, la carabela Pinta se aproximaba más a lo que es el paseo, y porque nos creíamos que evidentemente pues eso podía ser un atractivo adicional. Tras los sondeos arqueológicos encargados por Portos para hacer lógicamente el proyecto del dragado de esa zona, porque si no, no hay calado suficiente, estamos hablando de unos 40 metros de distancia de el calado, la batimetría no valía. Se encontraron varios barcos, dos de ellos de no muchos años, años 50 aproximadamente, pero uno de ellos es un pecio del siglo XVI. Lógicamente tiene un gran valor, ¿no? Sabíamos por la anterior que había hecho también Portos la actuación de la ampliación del muelle pesquero, donde, bueno, se localizaron hasta 3 toneladas de hallazgos arqueológicos desde la época romana hasta la actualidad. Sabemos que la bahía de Bayona es una de las zonas más ricas en arqueología submarina, y como digo, con dos proyectos además de Portos, pues se han descubierto. Y concretamente, lógicamente, no se puede tocar la zona, tiene un valor patrimonial muy, muy importante, y eso nos llevó a variar. Lo único que se ha variado de aquel proyecto de actuaciones del 2010 precisamente es eso. Ahora el pantalán de la Pinta será lógicamente con nuevos pivotes, y lo vamos a situar cara a la ribeira, ¿no? Con lo cual la vista desde la ribeira va a ser una vista prácticamente directa, y también, como decía el presidente de Portos, haciendo coincidir con eso, conseguimos un proyecto europeo con la Diputación y con la colaboración de Portos de accesibilidad a todo el paseo marítimo, donde se va a tratar, como veis, de eliminar adoquines que son francamente difíciles. Ya se ha instalado la rampa mucho más ancha y más larga para poder, y como digo, al final del pantalán habrá una grúa también para que la accesibilidad a personas con discapacidad o a carros de niños o cualquier otra que ahora mismo tienen imposible el subir a la carabela Pinta, que pueda tener la accesibilidad, ¿no? Lógicamente, pues desde el ayuntamiento, con el Servicio de Urbanismo, con la Concejalía de Accesibilidad de Polivilar, y como digo, con la colaboración total y absoluta, ¿no? Al encontrarnos con este problema, pues vamos a tener una nueva localización, digamos que con un sistema de pilotaje saneado nuevo, después de muchos años. Esto es del año 92-93, y ya había dificultades, sobre todo como tuvimos este invierno, un invierno muy duro, que pues llegaba a haber problemas, ¿no? Por lo tanto, creo que se está completando ya prácticamente las actuaciones. Tenemos el plan especial aprobado inicialmente ya y que está en exposición pública, que calculamos que será un mes más, ¿no, Ana, de exposición? Claro, y hemos requerido los informes sectoriales correspondientes, con lo cual entendemos que en cuanto vayan llegando, se acabe el plazo, se estudian las alegaciones y con eso se hace una aprobación provisional, se comunica a Portos y luego se hace una definitiva, ¿no? O sea que yo creo que el 2014 va a ser el año
donde la bahía va a quedar, yo creo que desde luego, con una proyección a bastantes años vista, ¿no?